Saludos, Cuica, un partido difícil, pero al final se logró el resultado. Victoria para los Delfines ante el equipo del Inter en este viernes, en esta jornada número 13. Bueno, sí, por ahí una victoria complicada, dura. Un rival que vino por ahí a buscar sumar. De verdad que se hicieron fuertes, por ahí tuvimos un par de ocasiones, no las supimos concretar. Creo que el ritmo de campeonato por ahí creo que nos afecta un poco porque tenemos casi 25 días sin tener un partido de fútbol. Por ahí, bueno, gracias a Dios que lo importante es que se logró la victoria. Un esfuerzo de mis compañeros, creo que lo vimos todo, no regalamos nada, pelota a pelota dividida y vamos a muerte. Siempre vamos a darlo todo en la cancha por el equipo y bueno, gracias a Dios se dio el gol. Seguimos sumando lo personal en los goles y seguimos sumando lo grupal, que es lo que queremos. En casa hacernos fuertes. Tenemos que hacernos fuerte en casa y lograr cada objetivo que nos trazamos, lo vamos a lograr poco a poco con esfuerzo, trabajo y trabajo. Turizo, se pudo lograr la victoria 1-0 ante el Inter. Un partido difícil, vimos el equipo tuvo mucha oportunidad, no se vio muy acoplado en la cancha. ¿Qué viste tú dentro del terreno de juego? Bueno, como pudiste observar, el terreno nos ayuda mucho, nos forza a tirar muchos pelotazos y de pronto por ahí, no es el fútbol de nosotros, pero toca y así llegó el gol con un pelotazo, un error de ellos, que de pronto era lo que estábamos esperando y gracias a Dios se dio el gol. Le dije a Cuica que tuviera la mente fría por 10 minuticos nada más para que le cayera el gol, porque habíamos tenido varias oportunidades y no habíamos podido terminar la jugada. Pero, como te digo, gracias a Dios le quedó la jugada que era a los últimos minutos y pudimos hacer gol para sacar el resultado y los 3 puntos, que es lo más importante. Lo importante era sacar los 3 puntos para seguir sumando la tabla y seguir acercando a los que están arriba de nosotros. Muchos días sin ver acción, la liga recesó y también hubo un partido que se pospuso. ¿Tú crees que eso afectó en la aclimatación del equipo? Sí, claro, afecta mucho, son casi un mes de para y el ritmo de partido se va perdiendo y nos afecta mucho. Como viste, algunos jugadores están agitados, venimos de 3 semanas de para y de pronto por ahí llegan las lesiones y el equipo se tarda en acoplar porque no habíamos jugado amistoso, no jugamos solamente entre grupos acá en los entrenos y no es lo mismo. Exige diferente para en los partidos, ya es otro ritmo y el equipo de ellos es un equipo fuerte, Inter es un equipo que la guerrea y que tiene jugadores buenos también. ¿A quién le dedica esta victoria? Bueno, al público como siempre, a la familia, a todos los que nos apoyan y primeramente también a Dios que siempre está ahí protegiéndonos, librando de todas las lesiones y que nos dio la victoria el día de hoy. Gracias.